se inicia, el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país. Cibao Despierta. Cibao Despierta. Información con criterio profesional. Lunes 7 de septiembre, año 2020, inicia programa Cibao Despierta a través de Telecibao HD Televisión de hoy. Transmitimos desde Santiago, segunda capital e importancia del país. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, don Rubén. Buenos días, Cibao Despierta. Buenos días a todo el que nos sigue. Buenos días, Junior Marte. Buenos días, Pochito. Buenos días a todo el que está con nosotros a través de Telecibao HD.tv, la televisión digital. La televisión de hoy es la televisión digital. Saludo a la gente que nos sigue en las redes sociales, en Facebook, YouTube. Recordarle nuestra línea de comunicación, el 809-806-4991. También el 829-766-7610. Esos son nuestra línea de comunicación para que usted envíe su mensaje, su nota de voz, video, etcétera. Eso es así. Sí, bueno. Ya un sol radiante sobre Santiago, sí, de los 30 caballeros a esta hora de la mañana. Ya el sol está, no podemos decir que pica. No. Pero ya está muy activo. Sí, sí. Sobre Santiago. Para este día, dentro del pronóstico del tiempo, aguaceros dispersos con tronadas en algunas regiones del país. Por otra parte, se forman dos depresiones tropicales, la número 17 y la número 18 de la temporada ciclónica en el 2020, en el Atlántico Central y Oriental. Durante el transcurso de la noche y la madrugada de este lunes, sobre algunas localidades del territorio nacional, se estuvieron produciendo algunos aguaceros aislados, acompañados de relámpagos y ocasionales ráfagas de viento. En ese mismo sentido, la aproximación de una nueva onda tropical y los efectos provocados por el calentamiento diurno y orográfico se sumarán para incrementar de manera gradual la nubosidad y la probabilidad de aguaceros dispersos con tronadas y aisladas ráfagas de viento en horas de la tarde, principalmente sobre las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. Mañana martes, producto del paso de la onda tropical, habrá un ambiente propicio para que ocurran algunos aguaceros con tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones ya mencionadas. La ONAMED da seguimiento a la depresión tropical número 17, la 18. También da seguimiento a una baja presión ubicada al sur-suroeste de Bermuda con bajo porcentaje de un 10% para convertirse en ciclón tropical en las próximas de 48 a 120 horas. Por sus posiciones, distancias y desplazamientos, estos sistemas no representan peligro para la República Dominicana. Entonces tenemos, en resumen, la aproximación de una onda tropical. Los efectos locales generarán aguaceros dispersos con tronadas y posibles ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde sobre las regiones ya mencionadas. Temperaturas calurosas, está por demás decirlo. O sea que para los próximos tres días vamos a tener un ambiente de lluvias sobre diferentes puntos de el país. Es lo que tenemos, señor Rubén. Así es. Bueno, el COVID ha disminuido bastante. Ayer solamente un solo muerto. O sea, ¿qué quiere decir? Que va mermando la situación. Bueno, dice Plutarco Arias, sí, quien es el ministro de Salud Pública, que a mediados del 2021, sí, ya no vamos a tener COVID. Así es. A mediados del 2021. Sí. Eso dijo él. Bueno, sí, usted me dirá, bueno, pero ya por la lógica te dice a ti que ya vamos a tener una vacuna, que ya vamos a tener esto, pero bueno. Y aquí la gente se ha contagiado así masivamente, se ha autovacunado, o sea, se han lanzado a la calle, se han contagiado uno con otro, y parece que ya queda poca persona
por contaminarse. Inclusive ayer fui yo, ayer no, antes de ayer, estuve donde JJ, mi amigo, y JJ, que se cuida bastante, cogió el virus. Sí, sí. Ay, ay, ay. Sí, cogió el virus, ya está superado. Okay. Ya se sanó, sí, pero cogió el virus. Y yo fui en medio de la pandemia donde JJ, y él, bueno, pues con una medida extrema de precaución, y fíjese, se contaminó. Bueno, en el 2015, el candidato a la reelección por el PLD, Danilo Medina, y el presidente del PRD, Miguel Vargas, firman un pacto político con miras a las elecciones del 2016. Hace dos años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos llama a consultas en Washington a sus representantes diplomáticos en Panamá, El Salvador y República Dominicana, con el fin de evaluar la decisión de esos países de romper sus relaciones con Taiwán a favor de un mejor intercambio con China. Hace dos años, esto fue en el 2018. Sí. En el 2014 se produce de manera formal la fusión operativa y tecnológica de los bancos hipotecarios dominicanos BHD y León. Ahora se llama, desde hace seis años, Banco BHD León. Sí, sí, y así es. En 1982, varios dirigentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos regresan al país de Unión Soviética. El presidente Luis Abinader estuvo por Manzanillo, la zona de Montecristi. Sí. Durante el fin de semana, o sea que tenemos que el presidente acudió la semana pasada a Pedernales, ahora acude a Montecristi, son a Manzanillo y después Montecristi. Manzanillo, sí, Montecristi, eso es lo mismo todo. Sí, está eso es, cerca todo. Que Manzanillo es un municipio de Montecristi. Sí. Pero vamos a ver. Trajo mucha suerte el presidente. ¿Cómo así? Sí, se le picharon dos gomas. Ah, ok, sí. Ok. Digo yo, bueno. Sí. Porque es raro que a uno se le piche una goma, entonces que se le pichen dos gomas. Ya. No sé qué es raro eso. Entonces ahí estamos viendo las imágenes de el presidente Luis Abinader en torno a su visita por Manzanillo, una zona sumamente importante. Vamos a escuchar lo que manifiesta Abinader durante este encuentro, que sobre todo para esta zona reviste de mucha importancia en lo que corresponde al turismo, a dinamizar toda esa área. Bueno, eso está muy, muy inactivo, esa zona, y vamos a ver. Parece que el presidente sí lo ha cogido en serio, porque ha estado yendo ahí a esa zona para tratar de reactivar la industria nacional. Vamos a ver. Bienvenido. Señores, muchas gracias. Estamos aquí en el puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi. Silencio. Que para nosotros, usted sabe, que es de vital importancia para el desarrollo de la región. Estamos supervisando los trabajos que se están realizando para mejorar el puerto, y al mismo tiempo tenemos un master plan de desarrollo de todo el puerto, que implica obviamente extender todas las actividades portuarias de tal manera de que puedan venir más barcos y buques al mismo tiempo. También establecer en la zona todo un complejo industrial donde van astilleros, donde irá también depósito de gas natural y producción de energía y distribución de gas natural, donde van también zonas francas e industrias. Además de que el proyecto, que como es un proyecto regional, implica la carretera Coupey para llegar a Santiago
senador, uno media los payment sí, que implica un ahorro de tiempo de unos 35 a 40 minutos desde Santiago. Al mismo tiempo, este puerto va a desarrollar las zonas francas de Montecristi, de Esperanza y de toda la región, que van a tener un puerto donde exportar sus productos. Por eso estamos aquí hoy. Ya tenemos un diseño, queríamos verlo desde esta mañana. El ministro de la Presidencia está presente y en alrededor de unas 3 semanas, más o menos, Lisandro. Así es. Tenemos ya un proyecto para licitación de los sectores y que entonces puede empezar verdaderamente a desarrollarse, no solamente el puerto Manzanillo, no solamente Montecristi, sino toda la región, como este siendo el centro de desarrollo en un puerto que ustedes saben que tiene características especiales naturales, como ningún otro en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias, ese es el motivo de nuestra visita, por la importancia, repito, que tiene este puerto para el desarrollo. El presidente Luis Abinader estuvo ahí en Manzanillo, ya ustedes escucharon las propuestas, y todo esto se va a hacer en base a una licitación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto ahí en la zona de Manzanillo, Montecristi, toda esta área. Va a tener un impacto extremadamente positivo en el empleo la zona. También extender todas las actividades portuarias dentro de esto. También será construido un complejo industrial, un compuesto de astilleros, depósito de gas natural y producción de energía de gas natural, así como zonas francas y fábricas. Sí. Vamos a ver, realmente esto le hace falta a esa zona. Sí, bueno, vamos ahora con Euclides Girón, nuestro amigo. Euclides, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Todo bien. La bendición en nombre de Jesucristo, la bendición para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, señores, el presidente interino del PLD, Temisto Clemontá. Y ese grupito que ustedes ven ahí, señor, oye lo que dicen eso, señor, pero hay que saber que si no hay un expediente ya determinado, que no lo acusen de corrupto a ellos, que esa denuncia no pararla, haciéndole un llamado al presidente Luis Abinader y al gobierno, pero charlatanes. Pero venga acá, amigo mío, ustedes desbancaron el país, ustedes con una deuda eterna de 300 millones de dólares la llevaron a 48 mil millones de dólares. Ustedes hasta los discos duros se lo están llevando. Ustedes dejaron nada en ninguna institución. Creo que ustedes estén tranquilos, no se desesperen, que el juego se está armando, el equipo se está armando para combatir ese equipo de la corrupción, el equipo del pueblo de la patria se está armando. Porque estos señores, Luis Abinader, con el respeto que me merece, cometió un error con permitir que quiera reunirse el comité político con el otro. Y ustedes se van a reunir conmigo, venga uno solo, fulano de tal, el más calificado, Domínguez Brito, venga, hable con nosotros, pero no reunirse con este grupo de corrupto, eso le daña la imagen del presidente. Muchas gracias, hasta aquí el comentario de Euclides Girón, hasta mañana. Bueno, gracias Euclides Girón, ahí está. La deuda eterna, cuando la tomó el PLD, era de, casi 48 mil millones, 16 mil millones, y el PLD la llevó hasta 48, o sea que la aumentó por 3, la multiplicó por 3. Bueno. O sea que fue una bastante grande la... la diferencia, o sea, de 1 a 3. La aumentó como si fueran en 3, en 8 años la aumentó 3 veces. Ayer el comité político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió y dentro de los puntos se destacan algunos, entre ellos
El noveno congreso del Partido La Liberación Dominicana será dedicado al compañero José Joaquín Vidó Medina. El 2. Está vivo, José Joaquín. Exige al presidente Luis Abinader ordenar el cese de las acusaciones y denuncias irresponsables y sin fundamento por parte de funcionarios de su gobierno contra funcionarios del gobierno del compañero Danilo Medina. Si hubiese documentos que avalaren dichas denuncias, que procedan judicialmente. 3. Denuncia y acusación a Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral, de intervenir en el despojo de diputaciones ganadas por el PLD en San Cristóbal y Barahona, con el único propósito de ganar el favor del PRM y alcanzar la presidencia de la Junta. Adelanta que Jaques no contará con el voto favorable del PLD. Todos los senadores y diputados actuales del PLD pasarán a ser miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y los senadores y diputados que lo fueron hasta agosto pasado retendrán la membresía a dicho comité. 5. La próxima reunión del Comité Político fue fijada para el domingo 13 de septiembre a las 9 de la mañana. Esos fueron los puntos, sí, las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, yo creo que el PLD debiera ocuparse de otra cosa. Por ejemplo, ese juez Jaque, solamente porque no le favoreció, fíjese, no le convenía la decisión que tomó. O sea, nadie dice que fue un juez de fulano, de perencejo. No le convino, entonces ellos no lo apoyan. Fíjese cómo actúan los PLDistas. Pero, bueno. Sí, ella no favoreció a nosotros. Nosotros, entonces en contra de nosotros. Y así sucesivamente. Bueno. Ahí vemos. Vámonos con Tony López. Tony López está en New York y tiene un reporte completo con todo lo que ha estado aconteciendo en New York. Entonces, vámonos con Tony López. Adelante, Tony. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Agradables las temperaturas para hoy y mañana en la Gran Manzana, despejado, sin lluvias, sin tormentas, y las temperaturas para este lunes y martes entre los 82 y los 84 grados. ¿Cómo le fue a los equipos de la Gran Manzana ayer? Los Metros apabullaron 14-1 a los Phillies de Filadelfia y los Yankees cayeron 5-1 ante los Orioles de Baltimore. Hoy los Metros juegan con los Phillies a la 1:10 de la tarde, mientras que los Yankees jugarán a las 6:37 con los Azulejos de Toronto. Y la alcaldesa de Rochester, condado al este de la ciudad de New York, anunció la suspensión de 7 policías por el incidente en que murió un afroamericano con una estrangulación al cuello y una bolsa plástica. El afroamericano contaba con apenas 37 años y padecía de trastornos mentales. La noticia es que la gente está pidiendo la cabeza de la alcaldesa porque este video fue dado a conocer ahora y el hecho ocurrió en marzo pasado. Y quien está ahora en la lupa, en la mirilla, es la alcaldesa de esta zona del norte de New York, porque el video fue dado a conocer meses después. En Queens, la violencia sigue en esta ciudad de New York y una joven de 25 años fue encontrada muerta a tiros dentro de un vehículo con varios disparos en la cabeza. La policía no ha ofrecido mayores detalles sobre este nuevo homicidio, no ha dado el nombre de la víctima ni tampoco de los sospechosos. Varias agresiones se han registrado en diferentes condados de esta ciudad de New York entre bodegueros y clientes, al ello exigirles que deben usar sus mascarillas para protección tanto de los clientes como de los dueños de bodega. Han sido agredidos ellos y los empleados
y también varias mercancías dañadas. La Asociación de Bodegueros, no solamente de aquí, sino de Estados Unidos, dice que demandará a la ciudad porque ellos temen perder su vida o perder la licencia por alguna agresión contra estos clientes que se resisten a usar las mascarillas. Un experto de la Universidad de Harvard pronosticó hace varios meses que durante los próximos 10 años, por lo menos el 70% de la población mundial habría sufrido del problema del COVID. Anthony Fauci, principal experto epidemiológico, asesor de la Casa Blanca, pronosticó que en Estados Unidos, de no seguirse los resultados, habría una escalada regresiva con este virus, y no se equivocó. Esta proyección del destacado epidemiólogo norteamericano hace meses que la hizo, y en este momento 35 estados están registrando un regreso de la pandemia, aunque por el momento están controlando la situación. En República Dominicana, el neumólogo Plutarco Arias, ministro de Salud, parece que ha encontrado una sustancia desconocida química de primer orden que el mundo no ha dado a conocer, o una varita mágica, que dijo que para el próximo año, a mediados del mismo, no habría ya ninguna incidencia del COVID en la República Dominicana. Parece que tiene una fórmula nueva que el mundo desconoce, o una vara mágica para actuar en consecuencia para que esta situación no se esté pasando a mediados de año en la República Dominicana. Y al norte de California, 36,000 nuevos acres han sido quemados por nuevos incendios, según informaron las autoridades. La Guardia Nacional tuvo que rescatar 200 turistas en helicóptero de la Armada para no ser víctimas de estos nuevos incendios, que de manera curiosa y única, dicen las autoridades, que una gran ave que chocó con un tendido de alta tensión del tendido eléctrico, valga la redundancia, cayó incendiada a zonas boscosas, y esto provocó los nuevos incendios que se han tornado incontrolables con las altas temperaturas sobre 125 grados en la zona. Y estos son nuevos incendios que California trata de controlar. Algunas de las informaciones para todos ustedes desde la Gran Manzana en este día. Regreso. Gracias, Tony López. Tony López directamente desde New York, con parte de lo que ha estado ocurriendo allá. Sí. Miren. Saludos. Antes de mandarle saludos a Gustavo Aníbal Santos. ¡Ay! Desde días. Puerto Plata, Telecibao, sí. HD, radio y televisión desde Puerto Plata. Qué bueno. A propósito, vámonos a Puerto Plata. Allá está Ramón Tavares con parte de lo que ha estado ocurriendo en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Adelante, Ramón. Buenos días. Saludos, amigos. Buenos días. Desde Puerto Plata les reporta Ramón Tavares. Bueno, señores, en el día de hoy, Puerto Plata, un sol totalmente resplandeciente en la novia del Atlántico, Costa Norte. Nos encontramos ubicados en estos precisos momentos en el malecón, donde decenas de personas se mantienen ejercitándose. Bueno, hace 35 días que en el sector de Vista Bella de la comunidad de San Marcos no tienen agua potable. Los residentes de allí le hicieron el llamado al señor Onésimo Reyes, encargado de Coraplata, para que restablezca el servicio de agua potable cuanto antes. Sé que las amas de casa están atravesando una situación bastante difícil en cuanto a la falta del preciado líquido. En otro orden, un muerto fue el balance de un lamentable accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado. Un extranjero viajaba en una pasola la cual había rentado. Este fue impactado por el conductor de un vehículo. Este hecho ocurrió frente al Parque Las Flores, ubicado en el sector de Batey de Sosúa. Mediante la información, no pudimos obtener su nombre hasta el momento. En otro orden, miembros de la Policía Nacional apresaron en Santiago a Odenis Alberto Tavares Toribio, alias el Patrón Vape, de 20 años, el cual está siendo acusado
presuntamente de haber participado en la muerte de un extranjero en Cabarete. Se trata del extranjero Anthony DeCross, de 67 años. Este vivía en la calle Pista de Motocross y el hecho ocurrió el pasado 28 del mes de agosto del 2020. El cuerpo presentaba politraumatismo, contusión craneal, así como posible infarto. Este fue apresado y será sometido a la acción de la justicia durante las próximas horas. En otro orden, vendedores de artesanía del complejo turístico de Playa Dorada sostuvieron el pasado fin de semana una reunión con la señora gobernadora Claritza de Rochí, donde esta le prometió realizar su gestión en cuanto a la construcción de los módulos. Se dice que todavía se mantiene el conflicto y que le dio una tregua durante 15 días para tratar de mediar en cuanto a los vendedores artesanos y representantes del sector hotelero en esta provincia. Se dice que todavía se mantiene el conflicto y que ella le prometió posibles soluciones. Desde Puerto Plata, Costa Norte, Novia del Atlántico, Polo Turístico, ha sido un reporte de Ramón Tavares. Gracias, Ramón, directamente desde Puerto Plata, con parte de lo que ha estado ocurriendo allá. Hoy es Día del Trabajo, sí, en los Estados Unidos. Labor Day. Sí, Día del Trabajo es un día festivo federal que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre. Tiene su origen en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en New York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros de Trabajo. Así inspirándose es. En un evento anual similar realizado en Toronto, Canadá. En 1884 se realizó otro desfile y lo decidieron hacerlo de manera anual. Entonces, felicidades. Para Happy Labor Day. Happy Labor Day. Día de feliz Día del Trabajo. Sí, para ¿verdad? Todos los neoyorquinos. Sí, pero, felicidades para los trabajadores. Entonces, hoy no se trabaja. Sí, pero como no están trabajando ningún día. No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. No, hoy no. Hoy no se trabaja. No, Labor ya. Day. Hoy es entonces un día festivo. Festivo, así es. Ah, bueno, pues entonces, felicidades para ellos en el Día del Trabajo, ¿verdad? Sí. Sí. Dice Armando Valle Parra, dice, hola desde Pensilvania, me gusta su programa. Gracias, gracias. Gracias, Armando Valle Parra. Miren, nosotros desde el sábado le hemos dado seguimiento a un enfrentamiento a tiros que se produjo en la zona del Embrujo 2. De esta ciudad de Santiago. Hay un supuesto delincuente conocido como Edwin de Jesús Fernández, mejor conocido como El Chivo, de 32 años, fue abatido a tiros en medio de un enfrentamiento que se produjo. Tres agentes de la policía resultaron heridos. Hay uno de ellos que está en estado delicado en el Hospital Metropolitano de Santiago. Vamos a ver parte de lo que ocurrió en este enfrentamiento ahí en el Embrujo 2. Todavía no se reponen del pánico vivido el sábado por la noche en lo que definen como un hecho aterrador. Un enfrentamiento a tiros con patrullas policiales y supuestos delincuentes. Fue abatido Edwin de Jesús Fernández, mejor conocido como El Chivo, de 32 años. Estaba prófugo por cargos de asesinatos a 6 personas, narcotráfico y otros delitos. Se atrincheró en un apartamento que había rentado recientemente, poniendo en peligro a todos en la zona. Los delincuentes tiraron bombas, ametralladoras, o sea, la situación fue muy fuerte en el edificio. O sea, yo, un campo de tiro, un campo de batalla. O sea, pero yo duré una hora, casi 2 horas aquí, sin saber lo que está pasando, un campo de tiro. Kirsi Estrella dice que debido al impacto emocional causado por la balacera, parte de su familia necesitó asistencia de unidades del 911. O sea, yo cancelé todas mis actividades de hoy porque realmente no tengo condiciones.
¿Ustedes conocían a esa persona? No, esa persona tenía como 13 días nada más de mudada. Yo okay. Nunca le vi la cara a esa persona, pero sí había un ambiente raro en el edificio. ¿Cómo así? Diferentes personas, gente entrando y saliendo, un ambiente que no es familiar. Pero eso estaba lleno de gente y cayó en a tiro y el tipo se tiró por aquel lado, una pared, ya fue que lo mataron de aquel lado. Tengo 35 años viviendo aquí, nunca había visto una nada de esa índole, en este embrujo no. En el tiroteo resultaron heridos 3 agentes de la policía, entre ellos el sargento Juan Cava de 37 años, Juan Carlos Durán de 34 y el sargento Norberto Collado, este último de la unidad SWAT. Se iba a realizar un allanamiento mediante orden judicial número 4647-2020 al señor Edwin de Jesús Fernández, alias El Chivo, de 32 años. El individuo enfrentó a los agentes con 3 pistolas, con cargadores de 30 tiros. Era activamente buscado por la policía, se ubicó en ese lugar. La policía, conjuntamente con el Ministerio Público, realizó un allanamiento donde este individuo, con 3 pistolas que tenía, pues le disparaba a los agentes policiales. La policía hizo un llamado a Belito Contreras Contreras, alias Nazo, y a Jorge Luis Guzmán Collado, alias Gavidí, a que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para ser puestos. Bueno, esos son los dos que está prófugo. La policía le está solicitando a que se entreguen. Fue un momento muy tenso que se vivió ahí, y este individuo con 3 pistolas, él solo, según la policía, los enfrentó. Ellos fueron a hacerle un allanamiento y él inició su guerra con los agentes de la policía. El área de ese apartamento y parte residencial quedó destruido prácticamente por el tiroteo. Vamos a darle a rodar a las imágenes, Pochito, para que ustedes vean parte de lo que ocurrió. Pero te voy a mandar un video que hicimos desde abajo hasta el tercer nivel. Ahí se observa mucha sangre y fue una situación terrible, sobre todo para la gente que vive ahí. O sea, el que tiene una casa, un apartamento, debe tener cuenta quién le va a alquilar, pero hay un detalle ahí. O sea, hay un detalle ahí. El asunto fue que el Chivo, como le conocen, ahí usted lo está viendo en pantalla, no fue que rentó ese apartamento. No. No fue él que lo rentó. Ellos nunca aparecen. Entonces. Aparece una monja. Él, exacto. Él mandó una persona que le rentaran el apartamento y luego ellos se mudaron ahí. Como dice esa joven, Kirsi, que vive ahí en el lugar, dice que ellos tuvieron que tomar medidas, entrar, prácticamente resguardarse con una niña de 3 años que tiene. Sí. Y esto fue bien terrible, y sería bueno que un departamento de psicología pase por ahí. Bueno, Kirsi dice que se va a mudar de ahí, que ya ella no va a vivir ahí. Si se muda en otro sitio, a lo mejor ese otro sitio le toca a un vecino parecido. Ojalá, ¿sabes? Que no, ya ojalá hay... que no, no, ya no, ella, no. Ellos están todos traumatizados con esto que ocurrió ahí en el lugar. Estamos hablando de que él inició una guerra. Sí, sí, sí. Él inició una guerra con los agentes de la policía. Un delincuente. Un sicario de marca mayor. Sí, sí. Estamos hablando de que tiene más de 6 muertes, según la policía, más de 14 hechos contabilizados, hechos delictivos. Y él con 3 pistolas, cada una con un pichirrí, como le llaman, inició una guerra con la policía. Sí. Y lo que se vivió ahí fue terrible. Estoy hablando de, yo asistí al lugar y el apartamento, por ejemplo, de donde él estaba, eso quedó destrozado totalmente. La parte de abajo de otros apartamentos también, cristales destruidos. Búscate ahí un video que yo te mandé, Pochito, donde yo tomo desde el primer nivel hasta la tercera planta donde vive, donde se observa parte de los daños en la escalera, áreas comunes,
O sea, imagínese usted estar en ese apartamento en medio de esa situación. Estamos hablando de que este tiroteo duró casi una hora. O sea, una hora tirándose de aquí para allá y de allá para acá. Sí, no, imagínate. Oigan lo que estamos hablando. Hay un agente de la policía en este preciso momento que no sabemos, que no sabemos que un disparo de esto le alcanzó a la cabeza y en está en estado delicado. Mire, ahí hacemos el recorrido desde abajo, desde el primer nivel, ustedes vieron, hasta arriba. Y ahí ustedes observan sangre, observan parte de lo que ocurrió, cristales destruidos. Esto fue terrible para toda esa área y sobre todo los que viven en ese residencial. Flor Alba se llama el residencial. Ahí en ese apartamento, en el A3, fue que ocurrió todo, pero el residencial fue afectado en su totalidad. Sí. Fue afectado porque ahí se lanzó bombas lacrimógenas. Ahí se lanzó disparos de todo tipo. Eso fue terrible, Rubén, terrible. Sí, 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 yo no quiero ni estar ahí, ni yo, ni ningún familiar que en momentos como ese. Sí. Oye, fue bien fuerte. Ese dio una vez, ya eso no volverá a ocurrir ahí. Bueno, la posibilidad es como cualquier otro sitio. Uh-huh. O sea, que yo diría que... Sí, no, pero ya la zona, el área... Quedó. Oye, Rubén, estamos hablando de algo... Bueno. Sí. Bien fuerte. Así es. O sea que ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió. Sí. Déjame ver, yo tengo un videito aquí del apartamento en sí, dentro. Vamos, porque algunos periodistas lograron entrar al apartamento en sí, dentro, para que ustedes vean. ¿Cómo quedó dentro el apartamento? Dame ver un videito. Ah, ok, te lo mandé, Pochito, el ya para irnos a la pausa. Ah, ok, lo tenemos aquí, vamos a mandártelo. Ya para irnos a la pausa, de cómo quedó el apartamento en este residencial. Sí. Estos agentes de la policía están, bueno, hay un audio ahí que está circulando que narra parte de lo que ocurrió en el lugar, que dice ese hombre, bueno, yo me voy a dar un humo porque nosotros estamos vivos de milagro. ¿De la policía? Sí, un agente de la policía que narra lo que ocurrió en el lugar. Entonces, ahí estamos viendo desde afuera, pero vamos a ver ahora imágenes dentro del apartamento para que ustedes vean lo que tenemos dentro. Miren, wow. Esto es dentro del apartamento. Miren, ay, ay, ay. Eso es lo que le dije. Rambo le quedó chiquito a él. Miren, sí. Le quedó chiquito a él. Él pensó que, pero hay que señalar que una vez él, luego que duró una hora tirándole a la policía. Entonces luego se tiró de la tercera planta. ¿Él? Sí, el chivo, como le dicen, se tiró de la tercera planta. Luego. Ah, pues cayó él. Sí, cayó vivo ahí en la tercera planta. Entonces ahí los agentes de la policía lo acribillaron a tiros. Sí, no, imagínense. Ahí está parte de lo que ocurrió. Hay una joven que está detenida. Era la pareja sentimental de El Chivo. Bueno, terrible lo que sucedió ahí. Vámonos, sí, a nuestro primer bloque de publicidad. En breve más, en este espacio, Cibao Despierta. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a la pausa. En esta ocasión le vamos a mostrar cómo usted puede aprender a leer su medidor, ya sea de manera mensual o diaria, su consumo.
Así que veamos. Toma la lectura 21.156, como este caso que llevo en el día de hoy a esta hora. Y mañana voy a tomar nuevamente la lectura para ver qué cantidad llevo. Entre las dos lecturas de hoy y mañana a la misma hora me va a dar el resultado de los kilos consumidos ya en el día. Permanezca en casa si empieza a sentirse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea, de manera leve hasta tanto se recupere. Sé parte de la solución al COVID-19. Un mensaje de Telecibao HD, Televisión de Hoy. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Continuamos. Bueno, 7:42 de la mañana. Señor Rubén, adelante. Bueno, el Banco Agrícola va a recibir un préstamo. Bueno, no el Banco Agrícola, sino agricultores por parte del Banco Agrícola. Y de 50 millones de pesos. 50 millones, la gente piensa que no es mucho. Y verdad, no es mucho, pero es para agricultores del área del tabaco que están en su etapa ya final, para ranchos y todos los ranchos donde se amarra el tabaco. Y bueno, eso alcanzará para 200 agricultores. Y bueno, y se está, aunque hay pocos recursos, pero vemos que se está tratando de hacer algo. Se está tratando de hacer algo. Ahí se incentivó un poco la ayuda a estos agricultores. Y ellos sabrán usarlo ya en la etapa final de la recogida del tabaco, que antes no recibían nada. Ahora por lo menos están recibiendo 50 millones, serían 250 mil pesos para cada uno, pero les sirve para los ranchos y para terminar ya de coger su cultivo. O sea que si eso lo unimos a los demás proyectos que se están iniciando, pues vemos que se está haciendo, aunque sea poco por el campo, pero se está haciendo algo. El Partido de la Liberación Dominicana está acusando a el juez Román Jaques de tratar de, bueno, que fue juez del Tribunal Superior Electoral. ¿Fue? Sí, fue juez. Él no es. Bueno, es juez todavía, pero quiere decir que ahora ya en su función como juez va a ser desplazado, o sea, ya, porque él lo están promoviendo para la Junta Central Electoral, y dice el PLD que no va a votar a favor. No va a votar a favor porque él dio, pero él no es PLDista, ese no, juez. No, yo creo que no, o sea, simplemente, ¿cómo que no? Bueno, tomó una decisión. Claro que sí, ese juez pertenece a las líneas del PLD. Ah, sí. O sea que a otro sector, al sector que favorece. Habría que ver si él se montó en la ola y se fue es probable. Con Leonel. Es probable que se haya montado en la ola, y los dos fallos que dio no favorecieron al Partido de Liberación Dominicana, y por eso es que no lo están apoyando. Pero hay cosas como que dejan a uno como muchas interrogantes.
sobre todo por la forma en cómo se abordan algunos temas. Por ejemplo, dice el PLD en su informe, declaraciones en torno a lo del pues, a lo aquí. Del Congreso, ah. A lo del noveno Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Dice lo siguiente: denuncia y acusa a Román Jaques, presidente del Tribunal Superior Electoral, de intervenir en el despojo de diputaciones ganadas por el PLD en San Cristóbal y Barahona, con el único propósito de ganar el favor del PRM y alcanzar la presidencia de la Junta. Adelanta que Román Jaques no contará con el voto favorable del PLD. Sí. Miren, por eso es, ¿cómo te digo? Que usted como político debe tener cuidado, debe tener sumo cuidado, hasta con las declaraciones que usted emite a través de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo se ha estado diciendo, esos jueces pertenecen al PLD, esos jueces tienen una línea, y así sucesivamente. Míralo ahí, donde ellos le están reclamando. Eso es un reclamo que le están haciendo, sí, Rubén. Sí, eso es un reclamo, sí, claro, de que tú, como juez, interviniste y nos despojaste a nosotros de diputaciones ganadas en San Cristóbal y Barahona. Sí. O sea, eso, lo que está diciendo el PLD es sumamente delicado. O sea, eso confirma lo que desde hace muchísimo tiempo la gente ha estado diciendo, ha estado señalando, que ellos controlan la justicia, sí, en todos los sentidos. O controlaban, o todavía siguen controlando, porque todavía están ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es que por eso es que se debe buscar y se deben elegir personas que sean que no tengan afines políticos tradicionales, sí. Porque mire el reclamo que le está haciendo aquí el PLD, la cúpula del PLD, porque el comité político es la cúpula de esa organización política. Le está haciendo un reclamo de que ese señor, por congraciarse con el PRM, oye lo que dicen, que para congraciarse. Para congraciarse con el PRM, lo han despojado a ellos de dos diputados, tanto en San Cristóbal como en Barahona. Un reclamo le están haciendo. Sí. Como que tú eres empleado de nosotros y nosotros te estamos reclamando a ti, te estamos, tú ves. Que tú no estás actuando en base a los intereses nuestros. Uh-huh. Así es. Sí, eso es lo que sale a relucir, que estos jueces, no son independientes, y que por tanto las decisiones que están tomando son decisiones apegadas a criterios. Porque se supone que en la Junta, política. Que en la Junta, ese Tribunal Superior Electoral, se supone, porque ya en el caso de los procuradores y todo esto, ya todos sabemos de que sí, son puestos por el presidente. Sí, exacto. Y si independientemente que Luis Abinader tenga las buenas intenciones y todo esto, que son independientes, que tienen plena libertad para actuar, con eso no quita que en cualquier momento se haga una llamada, digo yo, no sé. Bueno, o sea, que independiente no son. No así son. Es. Independientes pudieran ser cuando sean elegidos por el pueblo, que directo, el pueblo, por ejemplo, salga a la calle a votar como se elige un presidente, ¿verdad? A través de un plebiscito. Exacto. Sí, o a través de... De la forma que sea. Sí, a través de la forma que sea. Sí, de cualquier forma. Ahí creo que podría ser un poquito más independiente, creo. No, claro, así ahí sí van. Bueno, no necesariamente, porque la gente tiene una inclinación política, indudablemente. Sí. Pero hay más posibilidades. Vámonos a nuestro segundo bloque de publicidad, en breve más. En
esta ocasión le vamos a mostrar cómo usted puede aprender a leer su medidor, ya sea de manera mensual o diaria, su consumo. Así que veamos. Toma la lectura 21156, como este caso que llevo en el día de hoy a esta hora. Y mañana voy a tomar nuevamente la lectura para ver qué cantidad llevo. Entre las dos lecturas de hoy y mañana, a la misma hora, me va a dar el resultado de los kilos consumidos ya en el día. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. WIN Telecom acaba de anunciar WIN TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WIN TVO. WIN TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. Enfrentemos el coronavirus. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire este inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Un mensaje de Telecibao HD. Un día como hoy, del año 1951, 7 de septiembre, falleció María África Gracia Vidal, conocida como María Montes. Fue una actriz de cine dominicano que ganó fama y popularidad en la década de 1940 como una belleza exótica, protagonizando una serie de películas de aventuras filmadas en Technicolor en aquel momento. Ella nació el 6 de junio de 1912 en Barahona, República Dominicana, y falleció en el 7 de septiembre de 1951 en Francia. Ahí está, María Montes, bueno, no vivió, actriz dominicana. Murió joven, antes de los 50 años. Bueno, hay una situación con un coronel Rolando Martínez, que desapareció y lo estaban buscando. ¿Ese fue el que se suicidó? Se suicidó. Ya. Se suicidó y ahora quieren averiguar si hubo manos criminales, pero al parecer no hubo manos criminales. Él dejó varios escritos. Sí, parece que se suicidó. El hombre sufría de depresión. Bebía medicamentos incluso para... Sí. Para la depresión. La depresión es una enfermedad terrible. Sí. Una enfermedad mala. La gente en su mejor momento. ¿Tú sabes cuál es la depresión más fuerte, Rubén, verdad? ¿Cuál es? La falta de dinero. Sí, la falta de dinero. Eso es una depresión fuerte. Sí, así es. Desde hacía días que lo estaban buscando. Apareció ayer. Ayer no, el sábado. Y apareció con un tiro, se dio un tiro en la boca. Y bueno, por los rasgos de que no hubo violencia y todo eso, pues han llegado a la conclusión de que el hombre se suicidó, aunque siguen las investigaciones, pero ya eso es protocolar, ya eso ahí no va para ningún lado. Ramón Alburquerque le está pidiendo a Miriam Germán y a Jenny Berenice Reynoso que en los casos de corrupción que se siguen tenga en cuenta a todos los funcionarios del gobierno, pero que también tenga en cuenta a Danilo Medina y a Leonel Fernández. O sea que ahí no sé qué quiso decir. Ya nosotros sabemos que Ramón Alburquerque no aceptó el nombramiento de Luis Abinader. Dije, porque eso no tenía ninguna función.
no tenía función y dice que no. Ya. Bueno, pero yo hasta lo vi bien cuando lo nombraron. Era un puesto de... Porque Ramón Albuquerque, hay que reconocer, tiene una vasta... Pero él no quiso eso, Rubén. Una vasta capacidad en... Eso no fue lo que hablaron, dijo él. Eso no fue lo que hablaron. Ya. Tiene una vasta capacidad en cuanto a tecnología. Y yo soy un apasionado de la hidroeléctrica. Y a él, ahí fue donde lo nombraron, la IJET. Y yo pensé que podría ser un trabajo y que tal vez podría ser el inicio de un proyecto amplio de hidroeléctrica, de construir presas y que sirve para la agricultura, que sirve para la industria, que sirve para la crianza de peces, para la seguridad alimentaria, pero no, dice que no. No va a aceptar. José Guillén dice, hay una mafia en el béisbol dominicano. José Guillén formó parte del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2009. Dice Guillén, Buscones y los Scouts, a quienes acusa de ser ricos con los propios peloteros. También dice que la oficina del comisionado de Grandes Ligas conoce todo lo que sucede aquí y se hace de la vista gorda. Guillén, quien jugó 14 años en Liga Mayor, consumió esteroides con la intención de prolongar su carrera a partir de 2007 y dice que eran decenas los jugadores que lo hacían en Grandes Ligas. Su promedio de bateo fue de 270 con 885 empujadas y 214 cuadrangulares, incluyendo 31 en el 2003 con Oakland y Cincinnati. Cita entre los otros puntos que era apostador de dinero en peleas de gallos en el país y que llegó a ganar 5 millones de pesos en una pelea y que mucha gente lo ha engañado en el país. Gente a la que le presté dinero, le compré apartamentos y ni siquiera los títulos tengo todavía. Citó al ex pitcher José Rijo, entre quienes supuestamente le han fallado en devolver dinero prestado. La mafia aquí es grande. Los Buscones cobran entre 30 y 40% de los bonos con que firman a sus muchachos y eso es abusivo. Son muchos los que han hecho fortunas grandes bajo esa práctica. El comisionado lo sabe y nada hace, dijo Guillén, quien reside en los Estados Unidos y tiene 6 años que no viene a Santo Domingo. Bueno. Chupe ahí. Usted y déjeme el cabo, como dice. Bueno, ahí está. Ay, 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 está fuerte el asunto. Sí. Está bien fuerte. Bueno, hay un plan nacional de incorporar al seguro Senasa a más de 2 millones de personas. Y eso yo lo encuentro que estaba... ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es que va a funcionar eso, Rubén? O sea, todo el que no tenga el seguro Senasa, Seguro Nacional de Salud, va a ser incorporado. Ya. En el Hospital Ney Arias Loras, todo el que vaya, que no tenga seguro, ahí mismo lo van a afiliar. Y también aquí en Santiago, en la sucursal del Senasa, aquí sí, en Santiago. Sí, en todas partes. Ok. Sí, pondrá, okay. Estará afiliado ahí todo el mundo. Pero hay una serie de requisitos, me imagino, para inscribirse. Yo me imagino que tendrán que ser personas que no tengan recursos, que sean personas vulnerables, puedan adquirir este seguro. Ya. Andrés Manuel López. Que hay que señalar que el Senasa es uno de los mejores, seguros de Senasa. Para internamiento y todo lo demás. No, tiene una mayor cobertura. Sí. Sí, y eso es lo que se necesita porque usted necesita comprar un medicamento, usted necesita... Que ese medicamento no lo cubre, que esto, que es un medicamento de alto costo. Eso es un negocio que hay. Todo ese tipo de cosas yo creo que debe revisarse. Sí. Yo creo que sí, que debe revisarse. Y ese asunto de la diferencia, eso también va a haber que revisarlo, porque a usted le dicen que usted tiene que pagar y que solo que le cubre un 80%, usted tiene que buscar un 20%. Pero entonces... ¿Pero usted se refiere a los medicamentos?
¿Cuál? No, a las consultas. Ah, no, pero es una etapa. De la diferencia. Pero adiós. Eso, pero el médico te cobra a ti. Tú tienes que buscarle una diferencia, pero es al revés. Sí. Porque supuestamente el seguro que tú tienes te está cubriendo un 80 y tú tienes que buscar un 20. Pero es lo contrario. Sí, sí, es lo contrario. Tú tienes que pagar un 80. Sí. Y el médico te cobra. Porque, por ejemplo, tú le dices al médico, tú vas a chequearte al médico. ¿Cuánto es la consulta? Ah, la consulta es 2,000 pesos. Sí. Pero entonces, si tú llevas el seguro, 1,500. Tú tienes que buscar 1,500 pesos. Sí. Entonces, ¿y qué maldita? Es un 75%. Exacto. ¿Y cómo es que miden los porcentajes ahí? No. Yo realmente no entiendo. Por ejemplo, yo que tengo 3 muchachos pequeños, ahí. A mí me cobran 1,000 pesos. De diferencia. Está sangrando por la herida. No, pero es así. 1,000 pesos de diferencia. Pero entonces, ¿y cuánto que cobra el médico? Ah, 1,200 pesos. Sí. O sea, que seguro lo que me está cubriendo son 200 pesos. Sí, pues. Entonces, todo ese tipo de cosas debe revisarse. Sí. Eso es lo que yo creo, tú ves. No, para sí mismo. Todo ese tipo de cosas. Porque se supone que si tú tienes que pagar la diferencia, se supone que tú tienes que pagar los 200 pesos, ¿eh? Digo yo, no sí, sé. Así es. Así ¿tú es? Sí, así es. Sí, vemos así mismo, te va al hospital, le cobran 2,000 pesos, es lo que usted tiene que dar. Entonces, hay otra cosa que también todos los años, nada más tiene un límite el seguro, le ponen 3,000 o 5,000 pesos de gastos, y cuando se acabó eso ya, usted tiene que... ¿Cuánto que tú dices? 5,000 pesos de gastos. No, 8,000 y pico que le ponen. Creo que le aumentaron. Bueno, ahora sí. Alguito más. Sí, ahora le aumentaron, sí. Pero generalmente, usted sabe que dos, tres... Discúlpenos la ignorancia, porque nosotros en ese tema somos... Ignorantes. Somos ignorantes, pero... Sí, pero... Estamos diciendo lo que nos ha ocurrido. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas creo que debe revisarse. O sea, sí. Estar hablando de un porcentaje que realmente no, o sea, es medio raro el asunto. Bueno, vámonos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, en breve más. De oportunidad. Dueño vende finca deslindada de 8,000 metros cuadrados en Cambiche Sterling, San Cristóbal, muy cerca de la autopista 6 de noviembre, 25 minutos de la ciudad capital, tierra llana y fértil de vocación agrícola o para urbanizar. A solo 500 pesos el metro cuadrado, llame ahora 809-885-6969. Como comunicadora, he tenido la dicha de conocer mi país y la oportunidad de viajar por el mundo, con mi pasaporte siempre vigente. Ahora, gracias a la Dirección General de Pasaportes, solicitar o renovar tu pasaporte es mucho más fácil que nunca, ya que también puedes hacerlo en línea, entrando a pasaportes.gov.do, completando los requerimientos y programas una cita para retirar tu nueva libreta. Así de fácil, ahorras tiempo y no cuesta más. En esta ocasión le vamos a mostrar cómo usted puede aprender a leer su medidor, ya sea de manera mensual o diaria, su consumo. Así que veamos. Toma la lectura 21.156, como este caso que llevo en el día de hoy a esta hora. Y mañana voy a tomar nuevamente la lectura para ver qué cantidad llevo. Entre las dos lecturas de hoy y mañana a la misma hora me va a dar el resultado de los kilos consumidos ya en el día. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO.
WinTVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. Atención Santiago, Bellestica te ofrece curso de colorimetría, inicio martes 4 de agosto 2020. Temas: saber utilizar los diferentes productos, círculos cromáticos, cubrimiento de canas, cambio de color, corrección de color, retoque de color, color fantasía, todo tipos de mechas, reflejos, luces y balayá. Inversión 8,000 pesos, reserva con 1,000 pesos, incluye folleto, material didáctico y producto a utilizar en el aula. Grupo reducido. Reserva a tiempo al 829-930-6969. María Ramírez al 829-930-6969. ¡Te esperamos! Evite contagios. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite contagios del COVID-19. Telecibao HD, televisión de hoy. Bueno, seguimos con este espacio Cibao Despierta. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bendiciones para todos en este día. Las temperaturas seguirán calurosas. Hay que señalar esto, de que el calorcito se va a mantener. Ya usted sabe que usted tiene que hacer, beber suficientes líquidos, no exponerse al sol en horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Es lo que se recomienda. Estamos en septiembre y ya la temporada ciclónica concluye el 30 de noviembre, ¿verdad? Sí. 30 de noviembre concluye la temporada ciclónica. Una temporada esta ha sido muy activa, aunque no nos ha... Bueno, Laura no dejó daños. Hay que señalar que Laura, los vientos de Laura y un poquito de lluvia dejaron algunos daños sobre el país, pero ya el fenómeno directo, o sea, como huracán, no hemos tenido. Entonces, vamos a ver cómo ya solo faltan 121 días que faltan para que concluya el año. Déjame chequear aquí. Espérese, que sí. Yo lo dije un poquito más temprano. 115. Sí, por ahí. 115 días faltan para que concluya este año 2020. Este año ha sido terrible en todos los sentidos. O sea que vamos a ver cómo podría llegar el 2021. Dice Plutarco Arias, quien es el ministro de Salud Pública. Pero Tony Cinco, ¿no? Con eso. No, que... No le gustó a Tony. No, pero... que a mediados del 2021 ya vamos a tener cero casos en el país de COVID-19. Yo le decía a Miguel Antonio que... que en el 2021 todavía no iba a venir. Y él... Pero usted está loco, pero... Y mira, ahora nosotros decimos que Plutarco Arias está loco porque dice que en el 2021 va ya a estar superado. Hay que señalar que Plutarco Arias es neumólogo, sí. Un tremendo neumólogo de la zona de Las Palomas, en Licey. Sí. Él es oriundo de ahí, de esa área. Entonces vamos a ver, él quizás está... los casos han ido bajando. A ello, en el caso de, por ejemplo, de Unión Médica del Norte, le ha dado muchos resultados las estrategias que han usado, el asunto del uso de plasma y todo eso, le ha dado muchísimos resultados y han podido ayudar a mucha gente a sobreponerse del COVID, sobre todo
aquellas personas que tienen otras complicaciones de salud. El COVID ataca directamente a las personas que tienen algunas situaciones, problemas en el pecho, problemas de diabetes ya, una diabetes fuerte, problemas en los pulmones y así sucesivamente. O sea que el COVID te da, y si tú tienes alguna dificultad en ese sentido, se puede agravar un poquito más la situación. Hay otras personas que le ha dado y no se han dado cuenta. Pero lo más importante de todo esto, Rubén, es el distanciamiento físico. Esa es la cura de la enfermedad, distanciamiento físico, o no la cura de la enfermedad, sino cómo usted evitar contagiarse. Distanciamiento físico, uso de la mascarilla y lavado constante de las manos. Así es, así es. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a decir, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, opina que los corruptos no son izquierdistas, o no son izquierdistas de corazón, porque dice que, bueno, que honestamente ellos tienen un sentimiento que la gente que está buscando dinero no puede ser izquierdista. Ese es más o menos el mensaje que lleva Luis Manuel López Obrador, porque hemos visto en diferentes ocasiones a diferentes grupos de que se autodenominan de izquierda y después cambian fácil de traje cuando la situación ven otra comodidades, otros beneficios, otros grupos. Y él dice que los auténticos izquierdistas no son lo que van a robar al erario público, lo que van solamente es a buscar el bienestar del particular. Yeah. Eso es lo que dice él. Bueno. En cuanto a cuánto tiempo demora uno, las personas, se hicieron unos estudios, diferentes estudios, de cada cuánto tiempo se cambia la mascarilla. Y esto hemos visto que en estudios que se han hecho deben cambiarse cada 3 horas. O sea que sí, ahí está complicado el asunto, complicado, porque cada 3 horas debe cambiarse. Cada 3 horas, porque dice que cogen muchas bacterias, mucho hongo, mucha o sea que se contamina. Entonces, según ese estudio, uno debe usar mascarilla todo el tiempo. Todo el tiempo. No solo con el COVID, o sea, porque aparte de eso, yo vi algo similar en un reportaje que hizo Nuria Piera. Sí. Y dice, oye, una gran cantidad de enfermedades que atrapa la mascarilla. O sea, ajá, que aparte del COVID, eso es aparte del COVID, o sea que según los estudios, usted debe andar con mascarilla todo el tiempo, entonces. Bueno. Aún no habiendo COVID, entonces, porque, bueno, dime tú. Sí, porque muchas de esas enfermedades que nosotros aparecemos con meningitis, con qué sé yo cuánto, con bronquitis, enfermedades que se pegan por la vía respiratoria, nosotros la adquirimos muy fácil, porque al no tener ese tipo de instrumentos que son las mascarillas, pues no tienen forma de atajarse. Tenemos a Chelo Tejada en la línea telefónica. Vamos a escuchar lo que dice Chelo. Adelante, Chelo, buenos días. Buenos días, Junior. Ese pequeño retorno es el que está ahí frente a los transformadores en Canabacoa. Ese retorno realmente hay que tratar de eliminarlo de ahí. Ya hemos hecho varios reportes de accidentes que han pasado ahí, porque muchos irresponsables transportistas, tanto camioneros como otros choferes, pues no coger el retorno de la circunvalación norte para ir a la hispanoamericana, se meten ahí, cruzan ahí el puente de la circunvalación norte y tratan de coger ese retorno para entrar a la hispanoamericana. Realmente ahí ya lo hemos denunciado varias veces, ese retorno debe de ser bloqueado, cerrado, y nadie hace caso. Mira esa volqueta, cómo haciendo ese viraje ahí, hasta
hasta una goma se les cruzó. Ok, vamos a verlo el video que nos envía. Te lo mandé ahí, Pochito. El señor Chelo, directamente de la Asociación de Autobuses de esta ciudad de Santiago. Y lo que señala, hay que prestarle atención. Ok, ahí lo tenemos. Dice que el retorno ahí provoca situaciones cuando van saliendo de la circunvalación, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Circunvalación norte. Norte. Entonces, vamos a ver, señor director, lo que tenemos. Míralo ahí. Esto provoca situaciones en el tránsito y dice él que se han registrado o que se registran muchos accidentes de tránsito ahí, en ese retorno ahí. Entonces, ahí está. Mire la situación ahí, sí. Sí, ahí esto es. Eso es peligroso, peligroso. Ahí a cada rato ocurre una situación. Sí, porque se doble vía ahí. Mira. Eso está bien fuerte. Bien fuerte ahí. Bueno, habría que ver. Aquí hay muchos temas que hay que corregir. Ya es un propiamente de los ayuntamientos, de obras públicas también. Ojalá que todo este tipo de cosas se revise. Yo he notado también, Rubén, que en el caso de Santiago y sobre todo en el casco urbano, estos semáforos hay que sincronizarlo. O sea, no es posible que usted en la Estrella Sadalá, para usted pasar prácticamente, atravesar la Estrella Sadalá, usted se tome casi una hora. Eso no es posible. Por ejemplo, los carros del concho de la ruta M están dado al pecado, como dice. Eso es. Sobre todo, la Estrella Sadalá. Sí. Sobre todo para usted atravesarla, porque usted cruza un semáforo y cuando se topa, llega al otro, está en rojo. Cruza ese, cuando llega al otro, está en rojo. O sea, debe existir una sincronización. Ah, sí. De que inmediatamente usted cruce uno, el otro ya esté verde y el otro más adelante esté verde y el otro más adelante esté verde. Pero aquí eso no. Los únicos que están prácticamente sincronizados con el tránsito son lo de las carreras. Lo de las carreras, usted viene por el área monumental, se para en la... Ahí cerca del monumento. Sí, ahí en el área monumental, ¿cómo que le llaman a esta? No recuerdo ahora mismo. Sí, pero bueno, ahí usted pasa por ahí, se pone en verde y ya usted puede llegar hasta las Hermanas Mirabal porque están todos sincronizados. Entonces, esto, atención el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento, que corrijan eso también, o sea, para una rapidez del tránsito, que revisen y que hagan una especie de mapeo en todos los lugares, porque por ejemplo yo lo noté ayer en la circunvalación en la Estrella Sadalá, lo noté ayer que no había mucho tránsito, pero imagínate tú en una hora pico cómo estará eso. O sea, eso debe revisarse, creo. Así es, así es. Bueno, la banca, el Banco de Reserva tiene una situación un poco difícil, una situación incómoda, con, dice que no tiene liquidez, que han prestado todo el dinero. Ahí hay una situación un poco difícil, difícil. Los gobiernos van de acuerdo al amigaje, los amigos y todo eso que tienen, los socios del partido, van haciendo ese tipo de crédito. Entonces llega el momento en que no se sabe con exactitud, sabe exactamente cuándo va a terminar de desembolsar ese dinero y la deuda quedan ahí. Eso es lo que se ha estado denunciando, que ha estado prestando, que le falta liquidez al Banco de Reserva,
como consecuencia de los préstamos que se están dando a personas, amigos del partido, de la pasada administración, y ahora el Banco de Reserva dice que no tiene dinero. Eso es lo que han estado denunciando últimamente. Bueno, sí. Vámonos a nuestro último bloque de publicidad, en breve más. En esta ocasión le vamos a mostrar cómo usted puede aprender a leer su medidor, ya sea de manera mensual o diaria, su consumo. Así que veamos. Toma la lectura 21156, como este caso que llevo en el día de hoy a esta hora. Y mañana voy a tomar nuevamente la lectura para ver qué cantidad llevo. Entre las dos lecturas de hoy y mañana a la misma hora me va a dar el resultado de los kilos consumidos ya en el día. Permanezca en casa si empieza a sentirse mal. Aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea, de manera leve hasta tanto se recupere. Sé parte de la solución al COVID-19. Un mensaje de Telecibao HD, Televisión de Hoy. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Bien, bien, continuamos con su programa Cibao Despierta. Bueno, la situación en los barrios cada vez es más difícil. Hay una situación bastante grave. Hemos visto que en el área de Cienfuegos, pero eso no es en uno ni en el otro, sí, el otro no, sino que eso se da a nivel colectivo. La situación de las aguas residuales ya está hasta tal punto, ha llegado a tal punto que la gente no puede transitar. Las calles principales están llenas de estos focos contaminantes, asqueantes, turbulento, flatulencio. Y ayer precisamente veíamos un grupo de evangélicos que iban transitando y no podían seguir porque las aguas son tan pestilentes que no podían continuar. Vimos que una gran cantidad de desechos que son imposibles de transitar. Ya se ha denunciado, eso ya es un tema muy viejo, pero llevamos ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 2 semanas o 3 semanas, y esto que debiera ser un problema fundamental, un problema que tiene el gobierno que enfrentarlo, eso es primeramente, digo, primero que todo, antes que todos, eso debe ser enfrentado. Para que la gente pueda transitar libremente, para que pueda caminar, para que pueda, transitar de un sitio a otro sin necesidad de que estos focos que tiene la gente contaminados y todo eso, se resuelva. No sé, vamos a darle un compás de peras, pero esto no puede seguir.
Ahí tenemos barrios como en Cienfuegos, bueno, no se puede mencionar uno en particular y dejar lo demás. Todos los barrios de Cienfuegos y están llenos de estos hidrantes que se tapan, que viene el agua y no pueden seguir. Es una situación bien, bien difícil la que atraviesan ahí. Dicen que no pueden caminar más, que la calle está un desastre y esto no puede esperar, no puede esperar, porque la gente se está contaminando. Bueno, ayer estuvimos viendo unos videos donde sigue la situación de maltrato, de golpeo en las instituciones, fundamentalmente la Policía Nacional, donde no se respeta la dignidad humana y se sigue violentando los derechos de la gente a vivir libre, o sea, sin ser maltratado. O sea, ahí hemos visto cómo golpean a ciudadanos para sacar confesiones, brutalidad policial y todo lo demás. Y eso no puede ser, no puede seguir permitiéndose esto para nada. Bueno, mientras tanto, que el ministro de Salud Pública, señor Plutarco Arias, ha reiterado nueva vez que las clases van a continuar el 2 de septiembre, de noviembre. El 2 de noviembre próximo se iniciarán bajo ya diferentes protocolos que tendrán que seguir los estudiantes para insertarse en el nuevo año escolar. Ojalá que pueda servir de bien, pueda servir estos protocolos, puedan servir para, bueno, para que los estudiantes puedan ser no lo que siempre ha sido, sino que se cambie en cuanto a la metodología de la enseñanza, que sea otro tipo de nos insertemos en la tecnología, nos insertemos en la valoración de nuevos recursos, en fin, para que avancen en todo lo concerniente a la educación, ya que así como se continúa, no es posible mantener un estándar de calidad en la enseñanza. No se ha podido mantener la enseñanza así de una manera efectiva, y que los estudiantes se dediquen más al estudio, a la investigación, y que esto sea ampliado más de una manera más efectiva. Señores, la ciudad de New York, la ciudad de New York está quebrada. Ha sido los restaurantes están quebrados. Ya se han tenido que ir de New York casi todos los negocios como consecuencia de la crisis del COVID. Esto ha mantenido el país, el mundo, en una situación de estrechez, porque no ha habido efectividad en cuanto al negocio, de los diferentes negocios no han podido ser reactivados tal y como debe ser. O sea, los negocios han ido mermando. La gente ya no puede pagar la renta, los inquilinatos, la gente se ha tenido que ir mudando, la renta, la gente que tiene la casa rentada no ha podido seguir pagando, y todo eso
se ven unos, dos, tres camiones diarios, se ven cientos de camiones que se van del estado de New York, que es una ciudad bastante cara. Vivir en New York es una de las más caras ciudades que existe. Bueno, ahí tenemos dos alcaldes. Bueno, el destino de hacia los Estados Unidos con relación a al intercambio que nosotros tenemos con los Estados Unidos, tenemos que decir que tenemos más de 5.125 millones es de dólares, es el intercambio comercial que nosotros realizamos todos los años con Estados Unidos. Eso es mientras que en China, con China, es apenas de 200 millones de dólares las exportaciones a China. La exportación a los Estados Unidos es mucho mayor, o sea, 5.125 millones, mientras que a China solamente la situación es de 200 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos que priorizar. No quiere decir que no tengamos relaciones con China, pero las relaciones con Estados Unidos, las relaciones de negocio, donde, bueno, además de eso viven más de 2 millones de dominicanos, y además de los 2 millones de dominicanos, esto trae como consecuencia un flujo mayor de divisa y todo lo demás. Por lo tanto, en estos momentos más importante las relaciones con los Estados Unidos que con cualquier otro país del área, de la región. Imagínense ustedes, si nosotros tenemos el 90% de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, entonces eso nos deja entrever a nosotros que debemos escoger entre uno de los dos socios comerciales más importantes. Bueno, por otro lado también, dos alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia Duarte, ya nosotros lo dijimos más temprano, que iba a haber una desbandada total del Partido de la Liberación Dominicana hacia los países, hacia los partidos de la Liberación Dominicana, hacia el Partido de la Fuerza del Pueblo. Ya ayer y después, y han continuado, eso se mantiene de manera constante, ese flujo de dirigentes. Renunciaron unos 15 intermedios, de una vez se afiliaron al Partido de la Fuerza del Pueblo. Otros dos, como dijimos, ya alcaldes también de la provincia Duarte, también se unieron a esa organización política. Lo que quiere decir que parece que el PLD se va a convertir en lo que era el PRD, o lo que ha resultado el PRD, de que de un partido grande, mayoritario y de masa, se ha convertido en un partido pequeño. Eso, tanto el partido oficialista como el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, eso ha pasado casi con todos los partidos, del PRD, el Partido Reformista, que de ser un partido grande se han convertido en casi nada. Eso es lo que ha sucedido. Abinader ordenó reforzar la seguridad fronteriza
Esto debido a que en la frontera con Haití ha habido o se están dando, generalmente se han dado muchos problemas con respecto a la ingobernabilidad que vive ese hermano país de Haití. Ahí no hay respeto por la autoridad, se han subordinado esos grupos en Haití y todo esto ha traído su consecuencia para la República Dominicana. Todo el mundo sabe lo que ha pasado ahí en esa frontera cuando esos grupos, bueno, no sé si llamarles subversivos, pero que están en contra del gobierno de Haití. Y recordamos que hubo ocasiones donde le han hecho huelgas, huelga bastante fuerte, y él ha estado a punto de irse el partido en esa ocasión, ha estado a punto de irse el gobierno como consecuencia de la presión popular, subversión armada. Haití, todos sabemos que hay situaciones de crisis como consecuencia de la corrupción que se da en esos países, también corrupción que no es propia de Haití, que también ha sido parte también de la situación que se da en la República Dominicana con los gobiernos que hemos tenido del Partido de Liberación Dominicana, que han estado en crisis profunda en ese hermano país. Así que esperamos cualquier situación que se dé ahí en Haití. Por lo tanto, Luis Abinader, al estar ayer allá en la frontera, vio la necesidad de reforzar la frontera con Haití. O sea, no vaya a ser que un grupo de ciudadanos penetren a territorio nacional como consecuencia del desorden en que se vive en ese país. Así que eso fue lo que pidió el Partido de la Liberación y lo que se está atravesando allí en Haití. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana le está exigiendo, oiga bien, Abinader, contra los pasados funcionarios. O sea que el ataque contra los pasados funcionarios no es un asunto de Luis Abinader, es un asunto de que la sociedad dominicana, como consecuencia de la crisis que se ha vivido aquí, no está dispuesto ya a tolerar más el robo, la corrupción, el desfalco, el dinero robado. Y no es un problema de Abinader, es que la gente quiere justicia. Aquí no solamente no es solamente un problema de Abinader, es un problema de la gente. La gente entendió que estaba allí cansado ya de los abusos, del robo, de la... Bueno, ahí aparecen una cantidad de casos, de violaciones, de doble nómina, de gente que... oficina que nada más permitían un solo... O sea, en oficinas donde no debían estar tanta gente, habían el doble, el triple y más que el triple. O sea, que esto ya están cansados la gente de tantos casos de corrupción. Vamos a ir a una pausa, señor director, y regresamos enseguida.
esta ocasión le vamos a mostrar cómo usted puede aprender a leer su medidor, ya sea de manera mensual o diaria, su consumo. Así que veamos. Toma la lectura 21156, como este caso que llevo en el día de hoy a esta hora. Y mañana voy a tomar nuevamente la lectura para ver qué cantidad llevo. Entre las dos lecturas de hoy y mañana, a la misma hora, me va a dar el resultado de los kilos consumidos ya en el día. Permanezca en casa si empieza a sentirse mal. Aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea, de manera leve hasta tanto se recupere. Sé parte de la solución al COVID-19. Un mensaje de Telecibao HD, Televisión de Hoy. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. WIN Telecom acaba de anunciar WIN TVO, Televisión Online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WIN TVO. WIN TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. Bueno, crecen las expectativas con relación a la Junta Central Electoral. Todo el mundo está a la espera a ver qué va a suceder. Hay muchas gente que espera cambios. Estos cambios indudablemente no podrán ser, deberán ser imparcial. Deberá formarse una comisión que evalúe esto. Esa comisión de la gente que va a presidir la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es el árbitro que dirige y orienta las elecciones, y esta junta tendrá que ser una junta indudablemente que no obedezca a un criterio particular, que obedezca al colectivo, que obedezca al consenso, que obedezca a la mayoría de la gente, que no esté señalada como una cuestión de tipo político, sino que sea un organismo en que la gente pueda creer, que se puedan hacer elecciones libres, que no esté controlada ni manejada por intereses políticos partidarios, sino que esté orientada a una decisión de consenso, de eso, de lo que debe ser, de que no debe estar inclinada en favor de una persona particular, ni de un grupo, ni de un partido, ni de nadie, sino que sean una autoridades que se puedan granjear el respeto, el cariño, que no se pueda señalar, bueno, está favoreciendo a tal o cual, sino que sea en base a lo que el colectivo plantea, en base a lo que debe ser el fin, o sea, un organismo independiente, completamente auténtico, aunque hay quien señala que no será independiente, porque el aspecto político sí será tomado en cuenta. Hay que decir que el PLD, ese partido sí sabe reclamar, sabe lo que es una, debe ser una junta independiente, lo que debe ser una junta totalmente que no obedezca a un criterio político partidista, sino que obedezca al criterio de
el colectivo. Bueno, las instituciones que se han demostrado. Vamos a ver, ahí tenemos a Tony López de nuevo, desde la ciudad de New York. Adelante, Tony. Buenos días. Hay una información a nivel de medios muy relevante, que no es que yo la obvié en el reportaje, sino que no quería pues saturar ese reportaje con más informaciones, pero a nivel de medios y de expectativa es la principal en el día de hoy, y es que los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Bovera, el Chapo, van a introducir hoy lo que es una apelación de la sentencia a cadena perpetua del Chapo, que está aquí en una cárcel de máxima seguridad. En febrero del año pasado, el Chapo fue declarado culpable y su sentencia fue emitida el 17 de julio del año pasado, varios meses después de haber sido declarado culpable. ¿Y cuál es la situación? En esta petición de apelación, los abogados dicen que el gobierno y las autoridades del Estado se aceleraron en el proceso para asegurar una sentencia, y que se violaron varios procedimientos dentro del código anglosajón que perjudicaron a su cliente. Más sin embargo, expertos criminalistas dicen que esto es muy difícil que pueda prosperar, debido a que el gran cúmulo de evidencia que llevó al juez de un tribunal federal de Brooklyn a tomar la sentencia son demasiado contundentes. Este proceso puede durar un año, el proceso de apelación, y la carta en donde se solicita la apelación para un nuevo juicio tiene 38 páginas y será presentada en la mañana por la barra de la defensa del Chapo. Repetimos que fue condenado el 17 de julio del año pasado en un tribunal federal de Brooklyn a cadena perpetua y 30 años más. Fue una condena bien fuerte, y esta apelación será presentada hoy por la barra de la defensa del Chapo Guzmán, y la expectativa de los medios informativos locales, nacionales e internacionales, en las afueras del tribunal, es para esta apelación, que repetimos, según expertos criminalistas, puede durar un año y que es muy difícil que prospere. ¿Es cuánto, Rubén? Gracias, Tony. Gracias, Tony López, desde la ciudad de New York. Muy acertada el complemento que hiciera Tony López desde la ciudad de New York. Bueno, las instituciones que han sido refundidas o que han sido señaladas como que estaban sobrando, o sea, las instituciones del Estado que fueron refundidas, o sea, que fueron hecha una sola o que fueron eliminadas, le ha ahorrado al Estado Dominicano, oigan bien, le ha ahorrado al Estado Dominicano 14 mil millones de dólares, más de 14 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, estas instituciones eran un verdadero traga. Bueno, se estaban tragando todo un presupuesto gigantesco. Imagínense ustedes, solamente ahí se ha ahorrado el Estado Dominicano 14 mil millones de dólares. Bueno, el presidente Luis Abinader ayer estuvo en esta zona de Manzanillo, de Montecristi, una zona muy olvidada, que ha sido golpeada durante mucho tiempo ahí por el Poder Ejecutivo. Y el presidente ha ordenado que esa inversión
Ahí ha iniciado ya una inversión de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares para el puerto de Manzanillo. Para tratar de ser más efectivo, declarado que va a ayudar con esa cantidad, vas a invertir por parte del Estado 10 millones de dólares. La Policía Nacional dispone la investigación tras las denuncias de presunta corrupción en la cárcel de La Victoria. Ahí hay un periodista que duró varios meses ahí grabando todo lo concerniente al consumo y venta de drogas en la cárcel de La Victoria. Ahí presentó, y no pueden decir que no, porque ahí presentó los videos están ahí, donde está señalando uno por uno los casos de corrupción que se dan ahí durante varios meses en la Victoria, donde están comprometidos agentes del Ministerio de los custodios ahí de la Policía Nacional, junto con los traficantes de drogas y todo lo demás, de qué manera ellos están involucrados ahí en el negocio de las drogas, de qué manera ellos tienen pruebas, evidencias tangibles de cómo ellos pudieron ahí tener este tipo de tráfico de influencia. Y el tráfico de influencia, y hay todo tipo de violaciones dentro de La Victoria. Bueno, en Barahona decomisan 992 sacos de ajo en Barahona. Esto, como ustedes saben, el ajo es un negocio de la vieja administración. Ahí estaban, habían gente ahí muy, muy poderosa, ligado al secretario administrativo. Habían sectores ahí que están bien vinculados. No voy a mencionar nombres porque ahí no quiero verme puesto en problema, pero había un negocio ilícito de ajo, hasta tal punto que el ajo lo tenemos ahí hasta el mes de hasta casi el año completo. Se importó ajo que da para el año completo del próximo año que viene, de ajo. Entonces, ese es un negocio bastante ilegal, negocio ilícito, el del negocio del ajo. Se importaban cantidad de ajos y se obtenían una gran cantidad de dinero como consecuencia de este negocio de tráfico de ajo en la República Dominicana. Ayer fueron incautados 992 sacos. Imagínense usted, el ajo se compra a 26 centavos de dólares y se vende a 200 pesos. Casi con lo que se compra un saco de ajo, se compran 2 o 3 libras nada más. Con lo que el precio real del ajo a 26 centavos, 10 libras serían 2 y medio. Creo que son de 50 libras los sacos. 50 libras, 2 y medio por 5. Con 2 o 3 libras usted completa el valor de un saco. Así es. Ese es un negocio muy lucrativo, el negocio del ajo. El Papa Francisco, en su homilía ayer, declaró que
el chismoteo es más una peste peor que el coronavirus. O sea, los chismes, el tú me dices, yo te digo, ya ustedes saben, todo lo concerniente al chisme, a la insidia, a la mentira, a la manipulación, eso tiene contrariado, indudablemente, a la Iglesia Católica. Y el siempre se ha referido a eso, al chisme que está opuesto el padre Francisco, el jefe de la Iglesia, padre Francisco. Salud Pública reporta una muerte solamente por coronavirus. Parece que está mermando ya la enfermedad. Parece que se va está terminando ya el coronavirus. Y ayer solamente reportaron una muerte. Parece que ya ha llegado a un momento determinado, donde los casos cada vez son menos. Hubo una ocasión que se reportaron 36, creo, en un día, pero después se determinó que eso fue un mes completo. O sea, que los casos han bajado debido a que el nivel de contaminación fue... La gente se contaminó aquí, se ligó uno con otro. Lo único daño que ha hecho, lo que más daño ha hecho el coronavirus ha sido la economía. Bueno, ya el ministro, bueno, dice el ministro, ya al cierre, dice el ministro que el coronavirus a mediado del año que viene, oiga bien, a mediado del año que viene ya estará superado. Eso es el ministro de Salud Pública, el señor Plutarco Arias. Señores, ha sido todo por hoy. Mañana estaremos de nuevo en un programa más de Cibao Despierta. Sigan con la sintonía. Telecibao HD, televisión de hoy.